cuando vaya para allá. Bueno, aguántenme, ¿eh? Ahora voy. Volviste para arruinarme, ¿no? No, Matías, estoy acá porque creo que el ataque de papá fue provocado. Y que vos estás metido en eso. ¿Cómo puedo decir eso, Germán? Matías, para... No, no me toques. No me toques. Matías, hay un testigo de la conspiración en el lavadero. ¿Eh? Alguien me llamó por teléfono y me contó todo, ¿entendés? Yo no sospechaba de vos, Matías. Jamás en la vida me hubiese permitido sospechar de vos. Me cortaría las manos. ¿Conspiración? ¿Cómo vas a hablar de conspiración? ¿Por Dios, Germán? Gala y Nicolás estuvieron en el lavadero y decían que cómo hacían para sacarse de encima a papá. Y los oyeron, ¿entendés? Gala y Nicolás son amantes. De eso estaban hablando. Gala y Nicolás son amantes. Yo no tengo nada que ver. No, sí, sí, viejo, sí. Porque ese aparatito que te acompaña a todas partes te vendió. Lo encontraron, te vendió. Decime la verdad. A mí, decime la verdad. Vos estabas confabulando con ellos. Yo no estaba. Y yo estaba en la fiesta. Vos me viste en la fiesta. Yo estaba en la fiesta. Ellos estaban en la suya, yo no tengo nada que ver. Pero vos preferís creer eso. No, no, no prefiero. ¿Cómo voy a preferir eso? ¿Te das cuenta que me aterra, que me pone mal? Matías, vos nunca entrabas al lavadero. ¿Eh? No entrabas. A no ser que sea algo muy importante. Y no entrabas al lavadero por tu alergia. Así que si estuviste ahí, tuvo que ser esa noche para ponerte de acuerdo con esos dos. ¿Sabés qué estás hablando? Tuvo que ser, estás diciendo. Tuvo que ser, ni siquiera estás seguro, Germán. Matías. ¿Qué? Una idea. Yo daría lo que no tengo, daría la vida para que me demostraras que no es así, te lo juro, mira vos. Porque me aterra, me pone, no sabes cómo, me pone pensar que hayas cambiado tanto o la posibilidad de... No tenés pruebas, Germán, no tenés pruebas. No pasa por las pruebas. No tenés pruebas. No las tenés. ¿Qué querés, que conquise lo que no es? No lo voy a hacer. Estás completamente loco, Germán. ¿Sabés por qué querés que confiese? Porque tenés la misma mirada noble de papá. Esa mirada noble de miércoles. Y este aparatito del que vos hablás, este aparatito, hay millones de estos aparatitos, míos y de otros. Así que yo no soy. ¿Está claro? Te voy a decir más. Te voy a decir más. Ahora que te vendiste, ahora que mostraste la hilacha, ahora que veo que vos tampoco estás exento de ambición, te voy a decir una cosa. ¿No te alegrás de una cosa? ¿No te alegrás de que papá se haya decidido a reventar solo por las suyas? Yo me alegro, pero sabes cómo estoy feliz. Nos arruinó la vida. Bueno, este viejo de miércoles nos arruinó la vida. Se lo lleva el diablo. Para. El día que se muera, me voy a alegrar. ¿Pero qué tal? ¡Para! ¡Matías! ¡Por favor! ¡Andate! ¡Salí de acá! ¡No te alcanza con eso! ¡Andate! ¡Déjalo en paz! ¡Andate! Tranquilo, por favor. Hay que serenarse. No hables y respira. Quédate ahí sentadito. Yo te preparo un té. ¿Querés? Quédate acá que ya vengo. Contó de que Mariel se quejaba de que el tipo la había usado. Ahí me di cuenta de que estaba hablando de la bomba en el avión, ¿entendés? El tipo le dio una cajita de bombones, con cualquier excusa. Toma, lleva esta cajita de bombones para un amigo que viaja. ¿Viste? Le dijo lo que se le ocurrió. Y Mariel estaba tan enamorada que cayó como un chorlito. No se dio cuenta que se lo podría haber dado en el preembarque, por ejemplo. Cuando el tipo se borró, ahí Mariel se quiso morir. ¡Socorro! ¿Qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ana, socorro! Pero no hay nadie que te amordace, digo yo, desde que salimos de casa que decís siempre lo mismo, Ana. Bueno, pero ¿tengo razón o no? No sé si tenés razón o no tenés razón, qué sé yo. Al principio parecía que sí. Ahora ya estoy mareado. Y dale con el fotógrafo, y dale con Mariel, y dale con los bombones. No sos capaz de callarte un segundo, Ana. ¿Crees que me calle? Sí. ¿Quieres silencio sepulcral? Sí. Lo vas a tener, ¿eh? Decime una cosa. ¿Por qué no viene Germán? No. Ya no creo ni en la paz de los sepulcros, no. Germán está en Hermes. Yo te lo dije esto tres veces. Esta es la cuarta, creo. ¿No? Si no, nos va a dejar en banda, ¿no? Ana, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué estás hablando, Ana? Bueno, yo desconfío. ¿Por qué va tanto a la empresa? Antes no iba.
Es mucho más fácil ser un rico heredero, estar trabajando en un despacho hermoso, que estar laburando acá en este hangar pudiento. Ahí lo tenés. Y a juzgar por las revoluciones, viene de pésimo humor. Hola. Podés saludar, ¿no? Hola. A ver, Beto, ¿qué te pasa con el carbón? Pensé que en el fondo las cosas no cambian. Porque vos imaginate que si Luca se hubiera muerto, esta parte que él ahora exige, de todos modos la heredaría. ¿Sí? ¿Se puede hacerle creer a todo el mundo que él es el gran desinteresado en todo esto? Yo no estoy hablando de plata, que quede claro. Yo estoy hablando de puntos de vista, de libertad de decisión. Lo que Germán consigue con todo esto, con el evidente visto bueno de tu tía, es interferir en todo lo que se haga en Hermes. Es clarísimo eso. Bueno, pero pensá que Águeda es una persona mayor. Bueno, pero se cree eterna. ¿Qué pasa acá? Justo ahora se quiere hacer cargo de algo que no conoce, no tiene la menor idea del negocio. Para eso lo quiere a Germán, para que la asesore. Porque ella sí pesa en Hermes. Ella pesa igual que mi viejo, que hacía y deshacía su antojo, hacía lo que quería. Matías, no te pongas así, por favor, no te pongas así. Pensá que Águeda es una buena persona. Sí, pero Germán no. Germán no es un buen tipo. Yo te voy a decir lo que está pasando. Él y tu tía van a tener mucho más poder que Gala y yo, porque tu viejo no cuenta ya. Entonces Germán, el simpático, el buen tipo, el interesante, el divertido, el que se lleva el mundo por delante, la va a seducir a tu tía igual que seduce a todas. No te pongas así, no pienses más, no te tortures más, no vale la pena, nada vale la pena, no. Ya lo sé, perdóname, vení acá, perdóname. Vos sabes cómo te amo, mi amor. Vos sabes cómo te amo yo, vos. Te necesito mucho, Cecilia, mucho. Vas a estar siempre conmigo, ¿no? Vas a estar siempre conmigo. Si vos no estás, yo me muero, ¿lo entendés eso? Me muero. ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Te vas a quedar conmigo? Decímelo. Matías. ¿Qué? A venir, Carla. Nos vamos a tu habitación. Decímelo, Gal. Matías. Estás sin aire, Matías. Volvés loco, ¿sabes eso, no? Volvés loco. ¿Me vas a decir que hablaste con la tía Águeda cuando fui a buscar mis cosas? ¿Qué? ¿Qué hablamos? Sí. Hablamos de proyectos, de aires de renovación que corren por la empresa. Hay uno que te concierne. ¿En serio? Vos y Germán van a compartir la gerencia de desarrollo. ¿Germán y yo juntos? Sí. No, Matías, yo con tu hermano no trabajo. Y si mi tía insiste, renuncio, te aseguro que renuncio. ¿De ahí que querría estar? Ana tiene miedo de que te deje seducir por cantos de sirena. Y bueno, entonces Ana no me conoce, viejo. No me conoce. Porque mi proyecto, mis energías y por encima de todo, mis ganas están acá. Acá, en este hangar mugriento con la urraca y con ustedes, viejo. A ver. Dale, Cato, probá. Está. ¿Cómo me ve cara de oficinista a mí? ¿Eh? ¿Me ves a ver de oficina, a mí, detrás de un escritorio, de pilcha, con un cartelito dorado que diga gerente en la puerta? No. Si lo pinta, no te falta. Ah, sí, vos cargame. Hacete gracioso. Ahí va, a ver. A ver, Cato. Dale ahora. Está bien. Vito. ¿Sabés qué es lo que me viene mal de todo este asunto? ¿Sabés qué es? Y yo puedo sospechar de Gala y de Nicolás. Puedo sospechar porque no me cuesta nada. Pero de pensar que es mi hermano... Y solo pensar la posibilidad de que él tenga algo que ver con los atentados a los aviones o con lo que le pasó a mi viejo... No sabes. No te puedes imaginar lo que me produce. ¿Pero vos realmente pensás que es capaz?
No, no lo creo. O por un lado no lo puedo creer y por el otro no puedo. Yo sé que es débil, yo sé que es egoísta, que es influenciable, pero... Pero un criminal no, viejo. Lo que pasa es que hay indicios que lo acusan, ¿entendés? Y por momentos él adopta una actitud que sí, que lo hace parecer culpable. ¿Te das cuenta? Por eso Ávila tiene razón. Dice que yo tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí adentro para desenmascarar a que corresponda y dejar limpio a él. Que no puede defenderse, que no puede imponerse y que está rodeado de crápulas. Mira, acá hay dos preguntas que caben. Una es si te va a dejar. ¿Sabes que no me importa? Que lo voy a hacer igual a pesar de él. Y si es necesario, contra él. Sí. Y la otra es si vas a poder. Mira, perdóname si te parezco pedante, ¿no? Pero, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí que voy a poder porque esto me interesa demasiado? Ahí vamos, ¿eh? Ahora dale, Cato. Probá ahora. Que Germán no estaba interesado en la empresa y que yo iba a ser la dueña de todo. ¿Y qué resultó? Todo al revés. También le sugerí que desconfiara de Matías. Matías. Matías es un traidor pero manejable. El más manejable de todos. Ese león me está tomando por una subnormal a mí. ¿Cómo debe ser la mayoría de las taradas de tus clientas? Yo no engaño a nadie. ¿Y entonces qué pasó? Ser un espíritu burlón. Estupideces conmigo, no. Señora, usted me está faltando respeto. Y a mí nadie me falta respeto impunemente. Mira que tenés cara vos, chiquita, ¿eh? Si quiere despedirme, hágalo. Está en todo su derecho. Por supuesto, darling. Pero permítame recordarle que fui yo quien inauguré, que no era usted quien se iba a poder quitar de encima a Germán Esquivel. ¿Y entonces quién? Otra persona, una mujer, que trae otra clase de problemas. Y muy pronto. ¿Por qué? Si no me lo decís. Porque estuve pensando, esto no puede durar. Ahora me quedo más tranquila. No, es que realmente no puede durar. Pensemos, ahora que estamos en frío, razonemos. Germán puede ser todo lo ambicioso que quiera, puede pedir lo que quiera en la empresa. Pero no va a durar. No va a durar. Nunca duró en nada. Menos va a durar en una empresa. Yo no estaría tan segura. Créeme. Créeme. 10 días. Cuando mucho 15 días. Se va a cansar de ser el ejecutivo. Es así. Nunca duró en nada. Habrá que pasarle periódicamente su ganancia en la empresa. Nada más. Yo no estaría tan segura. ¿Qué apostamos? Nada. Nada, pero en serio, sí. Si de verdad resuelve asumir la gerencia de desarrollo junto conmigo, si sea una semana, 3 días, yo me voy. No, por favor. Sí. No, te pido, por favor, confía en mí una vez en la vida, confía en mí. No me dejes ahora, por favor, no ahora que tenemos al enemigo en casa, por favor. No lo soporto, entendelo. Entendeme vos a mí, te necesito. Justamente con vos, sos una persona que se toma el trabajo en serio, cuando menos va a durar, por favor, mi amor. No, no, sí, Anita, sí, me va a volar. Tanta inseguridad. No, voy a salir, chicos, ¿eh? Ay, ¿no me llevas a dar una vuelta? Ah, pero vos no decías que era una chatarra. ¿No te das cuenta que la va a probar ahora? Pero vos no decías que es segura, ¿decías eso o no? Es lo que voy a tratar de averiguar, Anita, a ver, dame la llave inglesa. Ay, este tipo está loco, es un suicida, Beto, yo sé lo que te gusta. Pero alguien lo tiene que hacer. ¿Y por qué no la probás vos, si sos tan macho? Ah, muy lindo, qué gran amiga, ¿eh? Veo el aprecio que tenés por mi vida, ¿eh? Muchas gracias, Beto, ¿eh? Te agradezco muchísimo, negro. Oh. Si te rizaba así, me la ponía. Pero, ¿no puede faltar algo más? Y nunca se sabe, Anita. ¡Pará, eh! ¡Basta! ¿Vos me estás cargando? Sí, me estoy cargando. ¿Luis? ¿Eh? ¿Vamos? No, no, mejor te miro de acá abajo. ¿Beto? No, no. ¿Vamos? Yo le hago compañía a Ana, ¿eh? ¡Cobardes! Sí, eso es lo que son. Dos cobardes, no me importa. La urraca vuelve a volar. Ok. ¿Okay?